Bueno, grabando en vivo y en directo, año 2024, otro video de CCTV para mi canal de YouTube. Es decir, CCTV, Circuito Cerrado de Televisión. A continuación voy a mostrar algunas cámaras que tengo instaladas. También voy a mostrar la caja que estoy dejando con los cables y la cámara que voy a instalar en mi pieza. Ojo, solo las cámaras de mi pieza son esta de acá, esta de acá, que es con motor. También tengo el monitor, que no sé si se alcanza a ver. Tengo esta otra grande de aquí, esta. Tengo ese sensor con cámara aquí, este de acá. Tengo esta también acá a la entrada. Tengo esta. Tengo también esta, que me toma toda la entrada. Y esta de acá es con alarma. Entonces uno entra y la cuestión suena. Si yo me meto al closet, que no sé si me puedo meter porque acá tengo la mansa escoba también. Acá a la entrada de mi closet tengo otra cámara. Este es con audio. Y la cámara que instalaremos hoy es una que a mí me gusta mucho por sus características, por sus funciones, por su firmeza. Esta es una tipo bala Color View. La voy a instalar donde antiguamente yo tenía una cámara tipo domo. La voy a instalar acá. Acá en el techo. A ver, no sé si se ve. Aquí donde está este soporte. Voy a sacar este soporte para instalar esta cámara. Este soporte que yo les mostré alumbraba mis cosas, mis tazones y esas cosas. Entonces yo esta cámara la voy a instalar para poder proteger mis cosas. Porque como yo ya me conozco ya, a mí se me pierde algo y yo no digo se me perdió. Lo primero que digo, que me lo robó, empiezo a armar escándalo y me pongo peor que mi hermana. Entonces, vamos a poner aquí, no sé si se ve. Concha, su manga, casi me caigo. Primero voy a fijar el lugar donde instalaré la cámara y después la instalaré. No sé si instalarla ahí. Ay, pero que no se va a ver. Bueno, voy a tratar de grabarme yo instalando la cámara y eso, y después veamos cómo hacer, cómo, qué onda. Necesito un tornillo. Ah, no, aquí hay uno. Ay, ya me dio hipo. Mejor le instalo ahí y la pongo para allá. Eso voy a hacer. Voy a adecuar la cámara. Uy, qué cuesta. Aquí yo no sé a qué lado queda la cámara finalmente. Entonces, eso me dificulta mucho más.
Ahí se supone que debería quedar para el lado que yo necesito que quede y no para el lado que quiero que quede. Yo no sé por qué no uso el taladro mejor y uso el desatornillador, pero bueno. Con el taladro lo hago en un 2x3, con el desatornillador tengo que estar hueveando. Yo esto lo hago con el taladro y la cámara ya la habría tenido instalada. Me termino las manos hecho bolsa, pero. Termino con las manos hecho bolsa. Eso sí que esta cámara no me la voy a dejar conectada hoy día porque tengo este cable, 100 metros de cable VNC, y aquí claramente no voy a ocupar 100 metros. Entonces esta cámara no va a quedar conectada hoy día. Pero cuando haga la conexión de la cámara voy a hacer un video de eso también. Bueno, no me queda de otra. Voy a tener que usar mi taladro. Tengo aquí un taladro que me compré. Como ustedes sabrán, me lo compré por Mercado Libre. Es un taladro inalámbrico. Es desatornillador también. Yo no sé para qué lado atornilla y desatornilla eso sí. Supongo que para acá sube se atornilla. Para acá atornilla y para acá desatornilla. Obligatoriamente me voy a tener que tirar con el taladro, que era justo lo que yo quería evitar. Porque la bulla es súper molestosa. Pero si no lo hago, no puedo instalar la cámara. ¿Dónde está esta cuestión? ¡Ay, qué insoportable! No puedo pasar el cable. Ah, claro. Tengo que hacerlo al revés. Porque ahí estaba el tornillo. Listo. Ya pasé el cable de la cámara. Voy a mostrar la instalación de mi nota. Esta es la cámara que estoy instalando. Que esa va a estar apuntando a mis tazones y a mis cosas. Y la otra que voy a instalar va a estar apuntando al monitor y al rack. ¿Qué es el rack? Es. No sé si se ve. Esta caja negra. Ay, no sé si se ve esa caja negra. Es un rack de campers. Estoy más cansado que la mierda. Vamos a instalar A ver, voy a tratar de hacerlo con el desatornillador manual para no meter bulla. Porque la verdad es que no quiero agarrarme con nadie más hoy día. Y estoy seguro que si lo hago con el desatornillador eléctrico me van a huir.
Y ahí dejé un tremendo hoyo, entonces lo que yo voy a hacer ahora es ponerle el tornillo que viene con la caja de la cámara. Cuando yo compro una cámara me viene la cámara y los tornillos. Los tornillos que vienen con la cámara son estos blanquitos, que no son muy buenos, pero bueno, es lo que hay. Y este tornillo claramente es autoperforante. Entonces, no sé si es la mejor idea. Si no me resulta con este tornillo que es de autoperforación, voy a usar la pistola de clavo. Que yo de hecho para eso me había comprado la pistola de clavo, ¿eh? Ahora voy a poner esta cosa acá. Podría saber dónde está apuntando si es que desconectar una cámara para si es que desconectar una cámara para poder saber y la conectar acá para poder saber dónde está apuntando. Y no voy a usar el ya sé cómo voy a saber. Voy a desconectar una de las cámaras que tengo allá afuera para probar esta. Porque allá afuera, acá, puse tres cámaras. Y ahora acá. Acá estoy en el pasillo y tengo tres cámaras. Tengo esa que no sé si se ve. Después tengo esa otra. Y tengo esta. Que esta está. Ah, tengo una ahí arriba también, pero esta está mala. Y tengo esta. Esta que es la que tengo para el pasillo. Entonces voy a ver si es que qué está grabando esa cámara o hacia dónde está apuntando. Tengo la mesa cagada con los cables de nuevo y me habían venido a dejar ordenadito. Pero el orden a mí me dura lo que dura un poco en un canasto. Entonces vamos a hacer la prueba con las cámaras de allá. Ahí como podemos ver se fue la imagen. Y yo ahora estoy viendo, quiero probar con este cable. Concha.
Quiero probar con este cable que tengo aquí en mi mano. Con este. Quiero probar hacia dónde está apuntando la cámara. O cómo yo quiero que quede. Para que cuando compre otro cable más corto y otra fuente, quede como yo lo necesito que quede. Este va aquí. Este amarillo va acá. Y espero que llegue el video. Ya. Ahora yo agrando la cámara. Yo necesito que quede con esta posición. Voy a mostrarlo.